Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo estoy súper feliz y emocionada. ¿Y sabes por qué? Porque te voy a estar contando algo, pero vamos a empezar ya. Y yo estoy súper feliz. ¿Y sabes por qué? Porque hoy nuestro tema va a ser muy, muy, muy instructivo, tanto para ti como para mí, porque yo me preparo para poderte enseñar alguno de estos temas. Pero vamos a parar un momento. Yo les quiero comentar algo. Tengo muchísimas cosas aquí a mi lado, que son paquetes que me han llegado, compras que he hecho y que quiero compartir con ustedes. Pero no quiero que mi canal y nuestro canal solo se trate de compras, sino también que podamos aprender juntos. Que yo te pueda enseñar a ti y tú con tu comentario me enseñas a mí. Así que decidí que todos los domingos, por lo menos hasta diciembre, vamos a estar teniendo unboxing. Dejamos los miércoles para que sea más una comunicación de temas que a ti te interesen y que yo te puedo ayudar. Así que vamos a empezar ya con el tema de hoy, pero acuérdate de algo, por favor. El domingo tenemos un unboxing que está interesantísimo. Hoy vamos a estar hablando de los zapatos de Christian Louboutin, zapatos de suelas rojas, así se conocen más. Y yo te quiero mostrar al final del video algo. Te quiero mostrar mi primer zapato de suela roja, cuál es el zapato que yo más he usado y cuál es mi zapato más cómodo. Quién sabe si ese zapato puede ser tuyo en algún momento. Ahora, hablemos de Christian Louboutin. ¿Quién fue? Este diseñador viene de Francia, sí, como escuchas. Él en los años 80 colaboraba con diferentes diseñadores y en ese momento él empezó a darse cuenta de la importancia que era para él el calzado. Y no solo para él, sino también para las mujeres. Ahí se empezó a preparar, tuvo su mentor, y él en el año 1992 decidió lanzar lo que hoy en día es Christian Louboutin o estos zapatos de suela roja. Él lo hizo en París, sí, ahí él tenía su sede donde las mujeres iban a observar esos hermosos zapatos. Eso fue un boom en esa época. Todas las personas importantes o con la posición económica para poderlos llevar lo traían. Las mujeres se volvían locas. Yo, a la verdad, pensaba que este diseñador venía de añísimos y añísimos atrás, pero no, no lleva tanto porque yo tengo 29 y nací en el 94. Es decir, que él tiene 2 o 3 años antes que yo naciera, como escuchan. Pero algo importante, que no fue hasta el 2006, 2007 o 2008 principalmente, donde Christian Louboutin hizo el boom y estos zapatos fueron explosivos. Sí, todos los influencers famosos y todas las personas querían llevar zapatos de suela roja. Vamos a contar una pequeña historia. Esta quizás ustedes la han escuchado, pues es lo que creo que más se comenta. ¿Por qué suela roja? ¿Por qué estos zapatos tienen la suela roja? ¿Sabes por qué? Supuestamente la historia comenta o cuenta, o él mismitico en algún momento comentó que él se encontraba en esa sede de París y ahí estaba su secretaria, la cual pintaba sus uñas de color rojo. Hubo un momento en la historia donde él estuvo viendo que sus zapatos estaban como algo estancado o no tenían ese puff que iba a llamar tanto la atención. Ahí se le alumbró la chispita a él y dijo: préstame ese pomo de pintura, llamémoslo así, y él pintó la suela de dicho zapato. A partir de ahí, él tiene su patente de que solo él puede llevar la suela roja en dicho zapato. Hubo un momento, no sé exactamente el año, donde él tuvo una demanda con cierta diseñador, creo que fue Yves Logan, creo, que trató de usarlo y él la estuvo ganando, ya que la suela roja solo le pertenece a Christian Louboutin, eso patente. Así que no sé si a ti te gustan tantos como a mí, pero yo los colecciono. Si viste mi primer capítulo,
Sí, capítulo no. Mi primer episodio, nunca sé cómo llamarlo a esto. Mi primer video aquí en YouTube, donde yo me di a conocer, yo les mostré parte de mi closet. Y esos fueron mi colección de zapatos de suela roja. Ahora mismitico voy a traer dos o tres que tengo por acá para enseñarte qué belleza de zapatos. Y al final te voy a mostrar cuál es mi primer zapato. Aquí les traje tres de mis amados zapatos de suela roja. Estuve buscando los que más nuevecitos estuvieran abajo porque yo a la verdad, no soy de estar poniéndole protectores. Al principio sí, historia, ¡ouch! Mi anillo. Historia que les tengo que contar cómo cuidaba al principio mis zapatos de suela roja y cómo lo llevo exactamente ahora. Miren esta belleza de zapato o estileto. Este es el zapato, principal de la casa de Christian Louboutin. Es un estileto. Se llama Softkey y es de 120. Es sumamente alto y un poquito incómodo de llevar, pero sí se pueden llevar y yo te voy a mostrar cómo lo vas a hacer. Pero eso sí, tienes que seguirme aquí, tienes que suscribirte, tienes que darle like y gusta para yo entonces poder en otro video mostrarte mis trucos. Miren esta belleza. Este es otro Softkey de 120 y este que tengo acá es uno de 110 y es un Kate, no es Softkey. Es decir, esto es algo más manejable, más confortable al pie y cómodo. Ahora, a los que les hice quedarse hasta el final, vamos a ver mi primer zapato y mi zapato más cómodo. Aquí les tengo mi primer par de zapatos. Bueno, realmente yo recuerdo que cuando yo no tenía mi salón, yo decía, sí, historia que ustedes no saben, yo tengo un salón y trabajo mucho. En algún momento les voy a hablar del tema. Yo siempre decía, mi primer cosa de lujo que yo quiero tener es un par de zapatos de suela roja, pues yo soy un amante a los zapatos de suela roja. Pero yo me propuse primero tener las cosas más importantes, que en ese momento era mi negocio, y luego tener mi par de zapatos. Recuerdo que en una ocasión me invitaron a ir a bailar a una discoteca. Y entonces yo tenía a mi pareja en ese momento y amigos, y yo quería comprarme mi par de zapatos de suela roja para esa ocasión. Me fui a Saks Fifth Avenue y compré unos Softkey exactamente así, pero en negro. Yo lo que nunca imaginé que iban a ser tan incómodos, y al no estar adaptada a caminar en zapatos tan altos y un tacón tan fino, aquello fue la muerte. En algún momento les voy a contar todo lo que me sucedió en ese lugar. Yo sé que al otro día yo dije, no, yo voy a ir a devolver esos zapatos, no puedo con ellos, un martillo. Historia que contarles. Yo fui, gracias a Dios, no dañé la parte de abajo, porque si tú dañas la parte de abajo, no te los cambio. Me los cambiaron y entonces fue cuando compré estos zapatos. Dije, si vamos a empezar, vamos a empezar con algo que yo pueda soportar, algo que yo pueda manejar, que yo pueda caminar. Y estuve preguntando cuál era el tacón más cómodo. Me dijeron que un tacón pequeño. Entonces estuve cogiendo este que están acá, que es de 85, y este es un Pigalle, como escuchan. Para mí es el zapato más cómodo. Yo les digo que esto lleva conmigo aproximadamente unos 7 años y han caminado lo que ustedes ni se imaginan. Sí, se pueden ver acá, esta chapita está dañada y ya yo la he cambiado en dos ocasiones. Esto que está acá era lo que yo les ponía a los zapatos míos cuando empecé a tener el primer par, el segundo, el tercero. Imagínense, yo los cuidaba como oro y yo les compré esto en Amazon. A este se lo he dejado, nunca lo he retirado, pero tengo unos en beige que se los retiré y me llevé todo el rojo. Otra historia para otro momento. En fin, si tú me preguntas a mí, ¿qué zapato te comprarías? ¿Cuál sería tu primer par de zapatos? Si quieres un par de zapatos alto, donde te vas a ver súper elegante y súper esbelta, este es el zapato. Ahora, tienes que cerciorarte de que los puedas llevar y los puedas manejar. Si no, aquí está el par de zapatos. Con esto tú puedes correr, bailar, pasar la noche, amanecer, y ellos van a estar intactos.
Entonces, aquí les presento a mis bebés, los cuales están un poco sucios, pero son una comodidad, como les digo. Así que es el tacón de 85, el cual sigue siendo muy elegante. No necesitamos, para vernos súper elegante, un tacón de 120. Esto sigue siendo un tacón elegante, un estileto súper llamativo y que te hará ver muy, muy sexy. Así que cuéntame qué te pareció mi video de hoy. Si quieres más videos así, pero por favor, ya vamos a terminar este video. Y yo te quiero pedir que tú te suscribas a mi canal, que le dejes la campanita acá arriba, que eso no se te olvide, para que te avises cuando el domingo venga el próximo video, que va a ser de unboxing y va a estar buenísimo. Y dale me gusta y comenta para yo leerte y saber que de qué quieres aprender, y de esa forma yo también voy a aprender. Así que les mando un beso enorme. No olvides darme mucho amor y ya sabes de qué forma. Like, me gusta, suscríbete y dale a la campanita. Un beso inmenso y miles de bendiciones.